Grandes veneradores de Chac, dios del agua, ya sea en ríos, cenotes, lagunas y mares, los mayas pensaban que el líquido vital estaba en constante movimiento como el cosmos. Las sangrientas guerras que vivieron las ciudades del norte de Yucatán durante el periodo posclásico fue la principal causa para el abandono de Uxmal hacia el año 1200 de nuestra era. Sus templos y palacios perdieron la animación de una sociedad que había entrado en decadencia. No obstante, sus grandes obras son la mejor muestra de su grandeza. ¿Qué tal? Se fue en video de Uxmal. Muy interesante, ¿no? Uno de estos recintos mágicos. Ahora, pues, continuando con nuestra presentación, vamos a hacer este recorrido por el estilo denominado maya tolteca. En el norte de la península de Yucatán, lo que se ha llamado el estilo maya tolteca presenta fuertes influencias provenientes del altiplano central de México o de Anáhuac. Chichén Itzá es el ejemplo más representativo en donde se integraron espléndidamente las líneas suaves y delicadas del primero y la firmeza y la fuerza del segundo. Esto nos remite este espacio mágico de Chichén Itzá. Dentro de sus edificios característicos se encuentran el caracol, el castillo, el templo de los guerreros, mientras que en el grupo de las mil columnas o el mercado, las magníficas columnatas muestran precisamente esta nueva disposición, amplitud y flexibilidad de los recintos sagrados. Es por eso que podemos también identificar que no se puede dejar de mencionar el juego de pelota que está aquí, más de 90 metros de extensión. Aunque es cierto que el juego de pelota es una construcción común, no solo en las ciudades mayas, independientemente de los estilos arquitectónicos, sino en general en toda Anáhuac, el de Chichén Itzá llama la atención por su descomunal tamaño. Tiene la forma de I, mide 95 metros de largo y tiene banquetas de talud con bellos relieves sobre las que se despentan elevados paramentos verticales, tanto en los dos extremos como en el lado oriente. Se construyeron templos que completan el conjunto arquitectónico. Así que vamos a hacer un recorrido por Chichén Itzá. Este es de los sitios, ¿no?, más conocidos a nivel mundial. Y en este diciembre vendrán 52 millones de personas a visitar esta tierra, ¿no? Así que vamos a continuar. Esta es otra vista, una vista superior. Se puede apreciar en la parte superior, en la derecha, este templo de las mil columnas. Recordar que esta es maya tolteca. Si recuerdan, en los programas de Tula vimos el templo de las mil columnas. Pues bueno, aquí se aplica este modelo y es clara la influencia que reciben de Tula Xicocotitla aquí en Chichén Itzá. Muy interesante, ¿no? Como más de 1000 kilómetros recorrieron para llegar a estos sitios mágicos, esta Tierra Santa, y trajeron el Chacmol. Este es el caracol o el observatorio, así denominado. Aquí en la vista más de este Chacmol, contemplando el descenso de Kukulcán, de la serpiente emplumada allá en el fondo, ¿no? En este denominado castillo de Chichén Itzá de Kukulcán. Aquí este es el templo de los guerreros de las mil columnas. Esta es la iglesia así denominada en Chichén Viejo. Esta zona en específico tuvo su esplendor en la época clásica. Y esta ocupación, por eso es Chichén Itzá. Porque recuerden, la zona nuclear de los mayas fue el Petén Itzá. Por eso esta ciudad maya, Chichén Itzá, conserva este nombre y conserva justamente esta herencia de los sabios Itzá, de los brujos del agua. Chichén, pozo, también boca
quizá los brujos del lago, así se han denominado, ¿eh? Aquí reconstrucciones también que se hicieron cuando la llegada de los primeros exploradores ingleses. Aquí ya una reconstrucción, este es el juego de pelota, podemos empezar acá abajo, ¿no? Jugadores todo en pigmento rojo, ¿no? También el castillo, impresionante, ¿no? Impresionante esta imagen, ¿no? Y esta es una imagen también asombrosa, ¿no? Con esta reconstrucción de la parte superior. Y se pueden apreciar estas almenas o elementos decorativos en la parte superior, alusivas a ciclos de Venus, ¿no? Una serpiente emplumada recorre un todo contorno. Y pues, también, ¿no? Como en el caso de Teotihuacán, motivos marinos, motivos simbólicos también de toda esta cosmovisión anáhuaca. Los cargadores, estas serpientes, y aquí otra representación, ¿no? También artística. Así que también hay espectáculo de luz y sonido interesante, ¿no? También esto muy atractivo para los turistas. Sin embargo, pues también se ha atentado, ¿no? Contra el patrimonio de la nación. Aquí se suelen dar conciertos con artistas renombrados de Occidente. Y tristemente, ¿no? Ese presupuesto muchas veces no llega a las comunidades, ¿no? Comunidades aledañas no tienen acceso por los precios elevados de estos sitios, y pues eso también ha causado indignación, ¿no? De hecho, ya se han dado daños a estructuras por los equipos de sonido y demás. Pues hay una buena opción que se llevaran estos espectáculos a la Catedral de Mérida, ¿no? Si tanto les queda más cerca, triste, ¿no? La política, como le ha dado por estos espectáculos de luz, que sí son bonitos, pero tienen otros recintos, ¿no? Esto más bien tenían que preservarlo y cuidarlo, no hacerlo un Disneylandia, ¿no? También implica esto respeto, ¿no? Se está transgrediendo a los valores. Imagínense todo lo que se invirtió, toda la el estudio, la ciencia, ¿no? Para que vengan y le pongan lucecitas. Eso sí es una falta de respeto, ¿no? O con todo respeto, ¿no? Al menos ese es punto de vista de su humilde servidor. Así que, pues continuando, vamos a ver un video que nos va a explicar de una forma muy sintética qué es Chichén Itzá. Esperamos que sea de su agrado. Usted también, gracias al INAH por su labor de difusión, ¿no? Con estas cápsulas que están muy sabrosas. En este lugar se desarrolló uno de los más grandes y opulentos centros mayas. Fue una ciudad sagrada que por centurias los peregrinos de diversos lugares frecuentaban para invocar a sus dioses, trocar sus productos, celebrar, vivir la vida. Varios pueblos la habitaron y la llamaron, pero solo permaneció un nombre, Chichén Itzá, al borde del pozo de los brujos del agua. Se necesitaron varias generaciones para transformar sus aldeas y construir los edificios para adorar a sus dioses y los palacios de sus gobernantes. Hasta ahora se sabe, fue ocupada entre los años 450 al 1200 de nuestra era, más de 700 años. Una de las virtudes de este pueblo era seguramente la paciencia. Las edificaciones que levantaron en piedra fueron construidas a semejanza de sus propias viviendas, como los tejidos de piedra en sus paredes y bóvedas que simulan la techumbre de paja que las cubre. A este estilo lo llaman Puuc. Las adornaron con mascarones que eran la manifestación de lo venerable, del agua de los lagos, de los ríos y los mares que por evaporación sube al cielo, se concentra en nubes y desciende transformada en lluvia. El dios del agua y las lluvias,
Chac. Otro pueblo llegó e invadió. Se llamaban los Itzaes, los brujos del agua. Se acercaron al pozo del agua y se establecieron. Proclamaban que habían sido creados por Misit Ahau, o como le llaman en otros pueblos, Quetzalcóatl, y le llamaron Kukulcán, el dios creador del quinto sol y de los nuevos hombres, la serpiente emplumada. Sus arquitectos combinaron el estilo de los que estaban con el que trajeron. Eran valientes y bravos, crearon ejércitos para defenderse de sus vecinos y perdieron. Un nuevo poder se apropió de la ciudad, los cocomes. Pero poco más de 100 años después, la abandonaron. Chichen Itza nunca desapareció. Continuó como un centro de peregrinación de otros viajeros de diferentes latitudes, de hombres que buscaron los rastros de los que aquí vivieron, de pueblos que la ocupan momentáneamente, de ocupantes que la habitan durante el día. Esta ciudad permanece viva. Zona arqueológica de Chichen Itza, una experiencia que nos revela el pasado, una posibilidad de conocer mejor nuestra herencia cultural. Bien, esa fue la presentación de Chichen Itza, parte de Dina. Y bueno, continuando, el siguiente es el denominado Costa Occidental, es el último que veremos por hoy, y corresponde al florecimiento que se le considera como el estilo arquitectónico más tardío en la península de Yucatán. El auge de esta región se inicia a partir del 1200 después de Cristo, caracterizado por ciudades relativamente pequeñas, con claros rasgos defensivos, orientadas hacia el mar, amuralladas en mayor o menor grado, y aunque la belleza del Caribe les da un toque especial, cabe duda que todas ellas son reflejos de la desintegración política de la época, al menos que esta es la interpretación, ¿no? De los rasgos constructivos comunes fue el desplome intencional de los muros, ahorita veremos a qué se refiere. En Tulum, tanto el castillo como el templo del dios descendente y el de los frescos ilustra esta tendencia. Por otra parte, las distintas estructuras construyeron con piedras burdas, se les cubrió con gruesas capas de estuco pintado, material que también utilizó para modelar algunos relieves decorativos en los frisos. Fueron asentamientos fortificados junto con ciudades de las tierras altas de Guatemala, estas últimas cabezas de fuertes señoríos, las que encontraron habitadas y funcionando los españoles del siglo XVI. Sin embargo, el esplendor de épocas anteriores